¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy los voy a llevar a conocer un restaurante de carnes en El Paso, Texas, que está delicioso. ¡Vénganse! Este lugar me gustó muchísimo. Como ya se los dije, la especialidad de ellos son los cortes de carne y la verdad es que los hacen muy muy bien. Es un lugar pequeño, el servicio no es el más rápido del mundo porque los alimentos los van preparando conforme los van ordenando. En la variedad de vinos yo creo que deben de tener cuando mucho unas 10 o 12 opciones. No fue algo en lo que puse mucha atención. La especialidad de la casa son estos tomahawk de 36 onzas. La verdad es que yo creo que con eso pueden comer 2 o 3 personas. Tienen aquí disponibles estos sazonadores por si alguien quiere comprar uno, pues lo puede llevar. La presentación del platillo es como en la mayoría de los restaurantes de carne, siempre sobre una tabla. Vean nada más estas imágenes. A la hora de ordenar no tuve ninguna duda, yo me fui directo sobre el ribeye de 16 onzas. Todo mundo lo pidió con papa al horno, yo lo pedí con puré, este es el mío. Mónica fue la única que no pidió ribeye, pidió un filete de 8 onzas, es decir, como 220 gramos. Pasamos una excelente tarde, estuvimos yo creo que 2 o 3 horas ahí en ese lugar. Después fuimos a buscar un tapete o algo así que querían a una tienda de decoración. Y así fue como se terminó la tarde y como este video también llega a su final. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!